Con ustedes, el invitado de Diego Oquendo. El invitado, el señor doctor Iván Sarquistela Rodas, presidente de la Corte Nacional de Justicia, a quien saludo con toda cordialidad, pero que Michelle haga la presentación del caso. Michelle. Con muchísimo. Todos. A ver, Michelle. ¿Tenemos algún problema con el audio? A ver si nos damos unos segunditos. 7:38 de la mañana. Michelle. Bueno, el tema de la primera entrevista, el nuevo timón de la justicia. El personaje, como digo, es el señor doctor Iván Sarquistela Rodas, presidente de la Corte Nacional de Justicia. Con 46 años, 20 de ellos dedicados a la abogacía, es el presidente más joven al frente de la función judicial. Especialista en Derecho Penal y Justicia Indígena, integró hace poco el Tribunal de Juicio en el caso Sobornos. Felicitamos muy sinceramente al jurista cuencano e iniciamos el diálogo sobre los retos que asume. Doctor, bienvenido. Y yo no sabía que usted era cuencano, doctor. Ahora me explico el porqué de ese acento tan propio de la SUAI. Bienvenido, doctor. Bienvenido, ¿no? Muy bien. Doctor. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias a usted, el periodista. Gracias a Radiovisión. No, así es, yo soy cuencano, ahí he desarrollado toda mi actividad profesional anteriormente a que tuve la oportunidad de venir a la ciudad de Quito y estoy trabajando ya cerca de 6 años en la Corte Nacional de Justicia. Y veo que se ha pegado el acento quiteño, menos mal. Bueno, en verdad, la ciudad de Quito me ha acogido muy bien. Estamos aquí radicados ya algún tiempo, dedicados a las labores profesionales, que suma pues también integrados acá a la ciudad capital. No, mil gracias. Siempre hay que poner una pista de humor, pero quiero que sepa que respeto muchísimo a Cuenca, a su gente. Gente formidable y gente con su propia perspectiva de la cotidianidad. Doctor, ¿cuán estimulante es para usted asumir la presidencia de la Corte Nacional en un momento en el cual hay más de 7.330 causas pendientes, doctor? Diga. Que sin duda la presidencia de la Corte Nacional de Justicia constituye un reto importante para mí. Y en definitiva, el sistema judicial del Ecuador siempre tiene derroteros. En cuanto a ese dato, si bien es verdad, existen más de 7.000 causas pendientes, pero en verdad no se trata de que la Corte Nacional de Justicia no haya atendido oportunamente. Por el contrario, existe un despacho de las causas en tiempos razonables. Más bien lo que se debe considerar es la cantidad de causas que se han venido despachando todos estos años. Recordemos que los jueces de la Corte Nacional fuimos sometidos a un proceso de evaluación y entre otras cosas se nos midió el aspecto cuantitativo. Entonces, más bien lo que podríamos afirmar es que hoy por hoy el despacho de las causas no existe un retraso considerando la cantidad de causas que han ingresado y la cantidad de causas que hemos despachado. De todas formas y sin lugar a dudas, una de los aspectos importantes que se debe considerar en el sistema de justicia es la resolución en tiempos razonables o considerar uno de los principios del sistema procesal, que es precisamente el principio de celeridad. Yo creo que se está haciendo un trabajo por parte de juezas y jueces con jueces y jueces, pero en el caso de la Corte Nacional de Justicia, se debe considerar que vienen procesos o causas de todo el Ecuador. Y aún así, pues, hacemos nuestro mejor esfuerzo para despacharlo con la mayor agilidad que es posible. Gracias por su explicación, doctor. Gracias por su explicación. Buenos días. Estamos dialogando con el doctor Iván Sarquistela Rodas, presidente de la Corte Nacional de Justicia. El tema esta mañana, insisto, el nuevo timón de la justicia. Doctor, ¿a qué desafío se compromete para potenciar la formación judicial?
La mayoría de nuevos jueces, por ejemplo, tiene apenas décimas por encima del puntaje necesario, que es de 80 sobre 100, doctor. Bueno, yo lo que creo es de que la Corte Nacional de Justicia comprometerse, y así tenemos nosotros planteado dentro de nuestros objetivos en la Corte Nacional, el tener la oportunidad de que no solamente los jueces de la Corte Nacional de Justicia, sino los funcionarios en general, puedan participar en eventos académicos nacionales e internacionales, que pueda haber debate, generación de pensamiento jurídico y además publicaciones sobre los debates o el pensamiento jurídico. Sin lugar a dudas, el derecho siempre está evolucionando, como cualquier otra rama del saber humano. Se da cambios de ideas, de pensamientos, conforme va evolucionando la sociedad. Y por ello es fundamental que los profesionales del derecho nos estemos capacitando y formando de manera permanente. Además, no solo con una formación profesional o por una aspiración de formación académica, sino también porque esto finalmente va en beneficio del sistema de justicia. Tratar, por ejemplo, en simposios, seminarios, eventos a nivel nacional e internacional, ciertos aspectos jurídicos que puede haber dudas, a fin de qué, de unificar los criterios en todos los jueces y las juezas del país. Entonces, yo sí estoy convencido que una de las tareas fundamentales que debe cumplir la Corte Nacional de Justicia es precisamente en eventos académicos. Inclusive, hay que decirlo, abierto también al público en general, es decir, que haya la oportunidad que los abogados, que las abogadas puedan participar. Sí se ha hecho la Corte Nacional de Justicia este tipo de eventos, y es necesario fortalecer, no solo continuar, sino fortalecer esta línea. Doctor Saxera, escuchamos con interés y gracias por la conclusión de sus respuestas. En esa misma línea, ¿cómo mejorar la calidad jurisprudencial de las sentencias? Yo creo que dos aspectos en lo que tiene que ver con la jurisprudencia. En primer lugar, vale la pena comentar a los ciudadanos, y en un lenguaje muy, muy, muy claro, más allá de lo técnico, ¿no? El derecho finalmente se hace realidad en las decisiones de los jueces. Suele haber preocupación en cualquier sistema jurídico que algunas veces existen diferentes criterios o criterios contradictorios entre los jueces, lo cual puede suceder porque el ordenamiento jurídico puede prestarse, por la forma que está concebido, redactado, puede prestarse a diversas interpretaciones o hay expresiones o disposiciones equívocas. De modo tal que para aquella seguridad jurídica para los ciudadanos, que significa la aplicación de las normas previstas en la ley y exactamente en los mismos términos, que además dota de igualdad, es necesario entonces realizar jurisprudencia, sea jurisprudencia indicativa, sea jurisprudencia obligatoria. Estoy convencido, como presidente de la Corte Nacional de Justicia y en la propia Corte, en el Pleno de la Corte, hay la convicción de la importancia que tiene la jurisprudencia. De modo que considero que casa adentro y con beneficio al sistema de justicia del Ecuador, uno de los aspectos que más queremos fortalecer es la jurisprudencia. Porque con ello, reitero, se dota de seguridad jurídica a los ciudadanos. Y considero, además, que esta es una de las principales labores, funciones, el trabajo que tiene que hacer la alta corte de un Estado. Por eso es mi empeño, quiero fortalecer el Departamento de Jurisprudencia de la Corte Nacional de Justicia a fin de cumplir este cometido. Dentro de eso, claro que es importante que la sentencia, y miren, esto debe ser adecuadamente entendido. No se trata de que las sentencias tengan un mero formato. Y como suelen decir hoy coloquialmente, que se tenga que copiar y pegar. No se trata de eso. Pero sí se trata de que haya una estructura fundamental de la sentencia. ¿Para qué? Para, de un lado, uniformizar la lectura
clara, comprensible por parte de los usuarios del sistema de justicia, pero para algo más que quizá algunas veces podemos no percatarnos, precisamente para poder obtener de las sentencias, de las resoluciones, de los fallos, la información que es necesaria para hacer jurisprudencia. La jurisprudencia es fundamental porque los jueces del país van a conocer, van a saber cuáles son los criterios jurídicos que tiene la Corte Nacional de Justicia sobre ciertos temas. Y naturalmente en todo el país los jueces y las juezas lo aplicarían. Con ello, ¿qué conseguimos? Uniformizar criterios, dotamos de seguridad jurídica y se hace realidad, al menos en este sentido, el principio de igualdad dentro del sistema de justicia. Entonces yo he de reiterar que un reto fundamental que tenemos es lo que dice en relación con la jurisprudencia. Doctor Saxena, apreciamos vivamente sus reflexiones, no faltaba más, apreciamos vivamente sus reflexiones. Después de una década dura en términos de injerencia en los tribunales, le pregunto, ¿cómo define usted la independencia judicial? ¿Cómo define usted la independencia judicial? Bueno, yo creo que en primer lugar se debe destacar, y yo he manifestado en algunas oportunidades, una de las características fundamentales de un Estado de Derecho, de un Estado democrático, es la independencia de la función judicial. Esto hay que entenderlo para los ciudadanos, sobre todo. O sea, nos preguntamos, ¿por qué lo de la independencia? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué utilidad tiene la independencia judicial? Los jueces solamente nos encontramos sometidos a la Constitución y la ley. Los jueces, en un caso concreto, solamente debemos resolver sobre la base de la cuestión, es decir, aplicando las normas jurídicas. Nada más, sea el caso que fuere, sea la persona que fuere, todos los casos merecen importancia y tratamiento del derecho. ¿Para qué la independencia? Ningún otro poder del Estado, ninguna autoridad, ninguna función, ningún sector ni público ni privado, nadie puede interferir en las decisiones de la justicia. ¿Por qué? Porque si existe una presión, si es que existe un irrespeto, si existe interferencia, los perjudicados no son los jueces, son los ciudadanos que verían que quizá las resoluciones han sido el resultado de una presión de cualquier tipo. Entonces, el juez tiene que tener independencia y cada juez, cada jueza del país debe tener la capacidad de respetar y hacer respetar su independencia y su imparcialidad. Alguien decía, algún jurista, a la hora de resolver, cuando hayas de resolver, olvídate de los litigantes y acuérdate solamente de las causas. Mire, mire, señor periodista, que este es un tema de suprema importancia y no es sencillo. Me permito decir, por ejemplo, lo siguiente. Hoy por hoy, y desde luego, hay un ejercicio de la libertad, incluso de pensamiento y de expresión en los medios de comunicación, en redes sociales, muchas veces causas que son de dominio de conocimiento público y que unos tienen un criterio y otros otros. Y hasta ahí está bien en el ejercicio de la libertad de pensamiento y de expresión. Pero de ninguna manera el juez puede resolver por lo que opina la mayoría o por lo que opina la minoría. El juez tiene que resolver sobre lo que está en el proceso, las pruebas, los elementos fácticos que se han demostrado y aplicando el derecho. Y por ello es importante la independencia judicial, la imparcialidad de los jueces y que en definitiva los jueces puedan solamente aplicar el derecho. Créase, señor periodista, que lo que usted pregunta es fundamental porque paulatinamente las sociedades, el propio Estado, evolucionando sus conceptos y yo creo que hoy por hoy es tan importante ir construyendo o fortaleciendo una cultura de respeto a la norma jurídica, una cultura de respeto y sometimiento al ordenamiento jurídico y al propio respeto de las decisiones judiciales, que puede haber inconformidad y el propio derecho da los recursos, los instrumentos para que quienes están inconformes con la decisión puedan impugnarlo, se pueda revisar, en fin. Pero finalmente
el respeto y el sometimiento al ordenamiento jurídico. De lo contrario, no puede haber Estado de Derecho, no puede haber democracia. Y yo creo que los ciudadanas y los ciudadanos coincidimos en que el Estado de Derecho, un Estado democrático, es la mejor forma para conseguir fines sociales: la libertad, la paz, la igualdad, la dignidad, la armonía social y, claro, la aspiración más grande, la justicia. Por ello, nosotros, esta presidencia de la Corte, esta Corte Nacional de Justicia, tiene como postulado fundamental el garantizar y el exigir el respeto a la institucionalidad, a la independencia judicial. Es fundamental, señor periodista. Doctor, me place escuchar y llevar sus palabras. Usted formó un gran ideal que ojalá tenga debida aplicación en la práctica, pero avalo sus palabras. Doctor Saquicela, hace pocos días mantuvo una reunión con la presidenta de la Judicatura. ¿Qué demandas planteó usted específicamente sobre presupuesto, personal y soporte telemático? Sí, en efecto, en primer lugar, a nosotros nos pareció muy, muy bien, muy adecuado que exista una coordinación entre los dos órganos máximos de la Administración de Justicia, la Corte Nacional y el órgano de administración de gobierno de la función judicial, es decir, el Consejo de la Judicatura. El pleno del Consejo de la Judicatura nos visitó en la Corte Nacional de Justicia, fue recibido en el pleno de la Corte Nacional y luego nosotros tuvimos la reciprocidad y visitamos al Consejo de la Judicatura. Hay necesidades de la Corte Nacional de Justicia. Estamos conscientes de que los aspectos presupuestarios no son de los mejores. Sin embargo, nosotros hemos manifestado que precisamente nosotros queremos cumplir el trabajo de la mejor manera. Y para ello, un privilegio que debe darse es precisamente a la Corte Nacional de Justicia. Por ejemplo, una plataforma, mejorar una plataforma digital. Mire usted cómo hoy por hoy el uso de las plataformas digitales, ahora mismo estamos en este diálogo vía Zoom, hoy por hoy resulta de vital importancia. Entonces, se necesita de modo tal que tengamos las suficientes capacidades tecnológicas para realizar exitosamente las audiencias telemáticas. De otra parte, también, mire usted, que son aspectos que quizá los ciudadanos quizá no conocen. Mire usted, su primera inquietud, y además con absoluta razón, la preocupación ciudadana respecto al despacho de causas, por ejemplo. Pero como es obvio entender, requerimos el personal necesario, el personal, yo diría incluso el personal mínimo para poder tener un despacho de jueces y de juezas. Y penosamente, hasta esta parte, no hemos contado que cada juez, cada jueza, no cuenta con el personal necesario, con el personal suficiente. Entonces, nosotros hemos dicho, hemos pedido comedidamente al Consejo de la Judicatura que se nos pueda dotar del personal suficiente para poder cumplir nuestro trabajo. Y en fin, otros requerimientos, otras necesidades. Se ha conformado una suerte de mesa técnica entre el Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia con la finalidad de cuando menos identificar las necesidades más apremiantes, más prioritarias, y sobre esa base trabajar para que el Consejo de la Judicatura nos proporcione nada más que los recursos mínimos que necesitamos para poder cumplir nuestro trabajo. Por ejemplo, en su momento que hablaba del Departamento de Jurisprudencia. Por ejemplo, comprendamos que los jueces y las juezas todos los días tenemos audiencias. Suele haber dos audiencias de la mañana, dos audiencias de la tarde. Y claro, hay que resolver las causas, despachar, en fin. ¿Qué es necesario entonces? Que el juez también tenga el apoyo y tenga el espacio, la oportunidad para precisamente poder preocuparse de aspectos como la jurisprudencia. Es decir, el juez tiene que contar con los recursos humanos, con las posibilidades para no solamente dictar sentencias, que ya es un trabajo arduo y que ya es un trabajo importante, pero si justamente queremos estar en eventos académicos, queremos hacer jurisprudencia, queremos hacer resoluciones, es un trabajo fuerte,
al que estamos dispuestos a hacerlo. No es sencillo, pero hay que hacerlo. No es que de ninguna manera en los 3 años que yo sería presidente de la Corte Nacional de Justicia voy a poder hacer todo, ni mucho menos, ni todo depende de la presidencia. Pero tenemos el absoluto empeño de hacerlo y la conciencia y la claridad de lo que hay que hacer en la Corte Nacional de Justicia. Doctor, aprecio el ánimo pedagógico de su profesión, el ánimo pedagógico, seguramente también ha sido catedrático, y también aprecio la sencillez con que se explica, con toda claridad. Estamos dialogando con el doctor Iván Saxila Rodas, presidente de la Corte Nacional de Justicia. Ahora, la siguiente pregunta tiene que ver algo con la situación electoral del país. Doctor, ¿cuál fue la reflexión de la Corte para autorizar a la Fiscalía la retención de información del CNE dentro de la indagación previa que se sigue ante la denuncia de Pacha Futic por supuestas anomalías en el sistema informático electoral? Tenga la bondad. Bueno, en verdad no conozco porque se trata de una actuación quien naturalmente tiene que ser respetado como compañero en su independencia e imparcialidad, en su independencia interna. Solo conozco nada más que lo conocen en general, es de dominio público, que existe una petición que hizo la Fiscalía General del Estado y una resolución del juez. En todo caso, esa resolución contiene las razones y debería explicarse por sí mismo. En mi caso, como presidente de la Corte Nacional de Justicia, yo soy respetuoso de la independencia de mis propios compañeros y compañeras, de modo tal que en el sentido de solo decir lo que venimos diciendo, es decir, que los jueces haremos siempre un esfuerzo en la Corte Nacional por precisamente resolver apegado a derecho. Y es más, señor periodista, yo comprendo con absoluta claridad como ciudadano lo que hay en el país. Pero como Corte Nacional de Justicia, nosotros somos jueces y juezas. Entonces nosotros tenemos absoluta prudencia en nuestra acción, de esta manera, interferir en un aspecto que no nos corresponde. Nosotros como jueces y juezas queremos que el país sepa que presentamos del ordenamiento jurídico, de la independencia, las funciones del Estado, y en modo alguno podemos, sino solamente aplicar el derecho en este y cualquier otro tema, pero este tema en particular, cuando se requiera o cuando corresponda. Muy bien. Tenemos alguna interferencia en el audio, tal vez si revisa su aparatito, pero doctor, el candidato Andrés Arauz dijo que no se acudirá al indulto al expresidente Correa en el caso Sobornos porque los jueces revisarán la sentencia. Si la sentencia ya está ejecutoriada y la Corte Constitucional ya inadmitió las acciones extraordinarias de la mayoría de procesados, ¿qué nueva revisión cabe, doctor? ¿Qué nueva revisión cabe? Y a propósito, ¿cómo se encuentra el proceso de extradición de los implicados en el caso Sobornos, empezando por Rafael Correa? Le escuchamos con vivo interés. A ver, doctor. Lo que vale la pena explicar es de que en el derecho están previstos algunos recursos cuando precisamente hay una sentencia o una resolución y los ciudadanos pueden impugnar esas resoluciones. Entonces, ha habido el recurso de ahí, una sentencia se encuentra firme y ejecutoria. Sin embargo, en materia penal existe un recurso extraordinario que es el de revisión. Sin lugar a dudas, ese es un derecho y es una posibilidad jurídica. Y bueno, y nada más que aquello expresar en ese punto, porque sencillamente se trata de un caso concreto en el que yo participé y que tengo además el convencimiento que fue en absoluto derecho. Luego yo ya como presidente de la Corte Nacional de Justicia no intervengo en ese caso, en el evento en que llegaren a presentar algún momento un recurso de revisión, eso conocerán los actuales que conforman la sala
y se deberá resolver en el título. Respecto a la extradición, estoy actualmente, existe en la presidencia de la Corte Nacional de Justicia varios procesos, tanto extradición activa o pasiva, es decir, unos que requiere el Ecuador, otros que le han requerido al Ecuador. Y lo que estamos haciendo es un análisis exhaustivo, minucioso, de cada uno de los expedientes, primero para darles obviamente continuidad, porque son procesos que están en trámite, no es que no han sido trabajados ni mucho menos, están en trámite, sino más bien yo como presidente de la Corte Nacional, inteligenciarme adecuadamente de cada uno de esos expedientes y por lo tanto continuar el trámite o dar la respuesta. Sea menester. Eso es. Hay una falla en su internet, doctor, pero en todo caso, qué valiosas sus expresiones. Y sí, la verdad es que el único recurso que le queda hacer con él es el curso de revisión. Ya, pues, frente a ese recurso, que entiendo lo planteará en su momento, él ha dicho que buscaré el momento oportuno, la justicia ecuatoriana también que tendrá que pronunciarse con total independencia. Doctor Saxela, un abrazo cordial para usted y le deseo la mejor de las suertes en el cumplimiento de su muy delicada tarea. Gracias por estar en Buenos Días. Bien. Muchísimas gracias. Créase que para mí es un honor y un gusto compartir este diálogo con usted. Muchas gracias y que tengan un lindo día. Y aquí entre colegas, ¿no? Porque yo también soy abogado, vea usted. Gracias, doctor Saxela, muy gentil. Gracias. Caramba. Qué bien, qué bien, qué buen diálogo entre colegas. Hace pocos días, el 20 de febrero, se celebró el Día del Abogado. Aprovecho para a usted, respeto un homenaje como colega y a todas las abogadas y a los abogados del país. Nuestra profesión es linda, somos personas que cumplimos una labor tan importante para la sociedad. Un abrazo a las abogadas y a los abogados del Ecuador. Gracias, doctor Saxela. Marcamos una pausa y regresamos con una nueva entrevista con el doctor Arturo Moscoso, docente universitario e integrante del Grupo de Análisis Político 50+1. El tema Arauz, Lasso y la desconfianza en el CNE pasan a segunda vuelta. Este es el programa Buenos Días. Lamentamos que en la última parte hubo algún problema en el internet del doctor Saxela. No en el internet nuestro, sino en el doctor Saxela. Pero creo que las cosas que él ha dicho son muy importantes. Este es el programa Buenos Días. Por favor, continúen con nosotros. Apreciamos mucho su compañía, su vecindad y su espíritu crítico. Volvemos. Las realidades.